Es un momento de múltiples colores. Descendemos hasta los 15 metros y desde aquí el sol dibuja formidables contraluces. Un efecto natural de sombras y brillo, de siluetas. Cada individuo exhibe su color, su forma y su mirar. La transparencia de las aguas se engalana con seres de todo tamaño. Es momento de callar y admirar. La vida está tan cerca nuestro que se vuelve sencillo detallar lo más pequeño, como esta hermosa anémona. A pocos metros de ella, estos peces se atrincheran en el arrecife. Son los hermosos gruñones, vigilantes de las piedras. No pasa mucho tiempo para darnos cuenta de qué se trata esta gran invasión. El primer grupo se observa. Los pulpos. Aunque se aprecian de forma individual, la distancia entre uno y otro es poca. Decenas de pulpos habitan las grietas. En una sola sección del arrecife observamos unos 20 de ellos. Tantos que podemos detallarlos y observar su forma de vida. De apariencia extraña y de belleza exótica, difíciles de entender en su forma, pero hipnotizantes. Generalmente el pulpo es nocturno, por eso durante el día pasa escondiéndose. ¿Quién lo diría? Habitan las profundidades hace 30 millones de años. Una de sus principales características es la inteligencia que posee para capturar sus presas. Su boca es similar a un pico de loro. Permanece oculta entre su inmensa cabeza. El pulpo respira a través de estos tubos branquiales. Y quizás uno de sus comportamientos más llamativos es su capacidad para mimetizarse. Es decir, logra camuflarse de acuerdo con el color del ambiente donde se encuentre. Su estado de ánimo también influye en su color. Por ejemplo, este color blanco nos demostró que estaba un poco asustado, pero rápidamente cambia su tonalidad. Ahora indica que está listo para defenderse. Son cefalópodos, esto quiere decir que son animales de cabeza, la traducción sería cabeza con patas, algo similar. El cefalópodo o este tipo de animales que son muy inteligentes son muy adaptables. Hay muchas especies. Tenemos desde pulpos enanos, pulpos venenosos azules, pulpo gigante que más de 2 metros. Se sabe muy poco de los pulpos gigantes, igual que el calamar gigante, ¿verdad?, que son familia, porque son de más profundidad, de mar abierto. Pero en los pulpos más costeros hay promedios de vida de 2 años a 4 años. Pero la gran invasión en este arrecife no solo se trata de los pulpos. Entre las rocas también se esconden ellas. Las morenas. Diferentes especies se pasean por el arrecife.
con su forma mística, su cuerpo alargado y resbaloso, es aún más temible. Al nadar se aprecia cómo su contextura es completamente musculosa. Y contemplándola más de cerca, sus dientes describen la ferocidad que posee. Largos y puntiagudos, pues es carnívora. Una mordedura de ella es muy peligrosa. La herida estaría muy propensa a infectarse, pues sus dientes poseen alimentos en descomposición. Esa es la razón por la que estos peces gobios cumplen otra función. Ellos limpian la cantidad de materia descompuesta. Son consideradas controladoras de la salud del arrecife, pues las morenas regulan excesos de poblaciones de especies que comen coral. Pero la pregunta es, ¿qué hacen aquí tantos pulpos y morenas? Según lo que observamos y en la costumbre de la gente de la zona, en la temporada de cambio de lluvias hay un pico de clima que es impulsante a todo lo que es comportamiento reproductivo, estímulo de inclusive o oposición de algunos organismos. Así es, llegan aquí para aparearse y reproducirse. Pero el nacimiento de sus crías no es garantizado. Con la llegada de los pulpos y las morenas, otro visitante se acerca. El depredador más temido de la profundidad merodea el arrecife. Sus mandíbulas impresionantes y también sus dientes están listos para la cacería. Por eso el descuido se torna fatal. El tiburón comerá a los pulpos y las morenas más débiles. Los que logren sobrevivir serán los más fuertes, y así ambas especies son perfeccionadas gracias a la depuración que realizan los tiburones con la cacería. Es una gran invasión de belleza exótica. Un espectáculo que se origina en nuestras aguas. El escenario donde a veces triunfa la vida y otras veces, la muerte.